¿Qué ha supuesto esta visita del mensajero al Vaticano? Bueno, la verdad que ha sido muy emocionante poder saludar al Santo Padre. Nos ha preguntado en qué situación se encontraba en este momento la isla tras la erupción volcánica y que había rezado mucho y nos había tenido siempre en sus plegarias. Le hemos pedido que nos siga teniendo y de verdad que agradecer, ¿no?, la invitación que nos ha hecho el Club Deportivo Mensajero para poder estar viviendo para nosotros un día que recordaremos siempre. Bueno, hemos vivido un momento histórico y muy emocionante. Gracias al Club Deportivo Mensajero, Santa Cruz de la Palma hoy está más cerca de la historia y la verdad que estamos encantados. Un momento para recordar siempre y la verdad que el Santo Padre pues, nos ha tenido en consideración, un recuerdo especial para toda la isla de La Palma y la verdad que esto no lo olvidaremos nunca. ¿Qué ha supuesto esta visita para el Mensajero? Bueno, no tiene precio, no, esto no se puede cuantificar, pero yo antes de nada les tendría que agradecer a 3 o 4 personas, sobre todo, que ha sido posible por esto, por todos los empujones. Tengo que agradecer a nuestro párroco Checa, al obispo Bernardo y también hay un sacerdote, no recuerdo ahora el nombre, me tienen que disculpar, que nos ha dirigido aquí. Y también estamos agradecidos del Club Deportivo Mensajero, estamos agradecidos de ser acompañados por el alcalde, por el presidente del Cabildo y por el senador Borja. Así de, estamos bien rodeados y bien a la sombra con todos ellos. Esto ha significado para el Mensajero un hito inmemorable. Esto es una noticia internacional y la verdad que tuve la suerte de poderle dirigir al Papa unas palabras que nos proteja, sobre todo a la isla de La Palma y a todos los que han sido damnificados y a todas las familias de palmeras y todo el mundo que con la guerra y con la crisis, todo lo que están pasando. Y él nos escucha y nos invoca ante la Santísima para que sigamos viviendo y que el CURU siga creciendo.